Hey guys, can you hear me? Welcome. Welcome to your session number 11. I'm going to share with you the screen and I'm going to share the session for today. So welcome everyone to your session number 11. Bienvenidos, chicos. Okay, gracias por ser puntuales. Thank you very much. So we're going to continue today with our session number 11. Session 11, I'm sorry. Tomorrow it's going to be our session number 12, okay? So, welcome. Bueno, comenzar diciéndoles, chicos, que ya el día de mañana pues finalizamos la semana 3 de trabajo. Así que ya el día de mañana es el último día. Y ya para miércoles vamos a comenzar la semana 4 y la última semana, okay? Así que ánimo, ¿verdad? Y a completar lo que nos haga falta de la plataforma. Remember, that is the most important thing, ¿okay? Aparte de todo lo que hacemos, ¿verdad? Aparte de la sesión, aparte de estar pendientes, pues, de los ejercicios adicionales que yo les dejo, etcétera, también es importante que tomemos en cuenta la plataforma, ¿verdad? It's extremely important, ¿okay? Porque prácticamente, pues, de su trabajo en la plataforma depende su inscripción, ¿verdad? Para el próximo módulo. Así de que si usted ya llegó to the 80%, or if you are about to reach, ahí estamos, pero excelente, ¿ok? Pero igual, si hay preguntas, please, ¿verdad? Traiga las preguntas, no se las quede, no se quede las dudas, no importa que sea de la sección 1, o teacher, mire que es de la sección 2, no importa, usted traiga la pregunta y aquí la contestamos. What else? ¿Qué más? Bueno, today I shared through the WhatsApp group some exercises, right? So I sent you the invitation for today, ¿verdad? Ahí les mandé la invitación and also aquí les mandé unos ejercicios, ¿ok? Les mandé primero, chicos, some exercises about present continuous, ¿ok? Como ya vimos un poquito del tema, ¿verdad? Ya ustedes están listos como para empezar a trabajar present continuous. Y también el día de hoy vamos a completar eso con las spelling rules, ¿verdad? Hay unas spelling rules para agregar ing to the verb y esas las vamos a ver hoy. Así que con este tema que veamos hoy, quedamos completos para poder empezar a hacer esos ejercicios extras, ¿ok? Luego, uy, perdón, ahí se me fue un misspell, no me fijé que puse pronouns, no pronouns, pero ahí lo disculpen del caso, ¿ok? Entonces, les busqué unos ejercicios, bueno, esto yo los escogí porque había más, pero sentí que estos eran los que más se apegaban a lo que habíamos visto, que es about possessive pronouns, ustedes saben que dice pronouns, ¿ok? And possessive adjectives, ¿verdad? Ahí las disculpas del caso. Así que chicos, please, si tienen tiempo, ¿verdad? Aunque sea tal vez en un break chiquito o de repente, pues, la season que estaba esperando de la serie que usted quería ver no está disponible. Entonces, let's go ahead and practice, ¿verdad? Con los exercises que la teacher nos compartió. Ok, así que, o de repente le tocó ir al banco, ¿verdad? Todo lo que espera, pues sí, hay Wi-Fi gratis. Entonces, usemos y si andamos datos, pues usemos datos. Ahora bien, en la sección, también les mandé el anuncio ahí para recordarles, ¿verdad? About week 3, ¿verdad? El día de mañana terminamos week 3, así que para mañana nuestra meta es haber completado section 4, ¿ok? Y si es posible, pues avanzar más, ¿verdad? Todavía. ¿Cuál es la meta que tenemos, teacher, ahorita? Friday. That by Friday, we finish most of it. Que ya para viernes ya tengamos la mayor parte ya lista y que de repente si nos hizo falta algo, pues que sea esos días, ¿verdad? De la semana para que podamos finalizar. Then, Monday, Tuesday, ¿verdad? Next week, tenemos ya las últimas dos sesiones, que en este caso serían 15 y 16, y pues ahí estaríamos cerrando lo que es módulo 1, ¿ok? Así que los felicito, chicos, por continuar y siempre venir acá a la clase, ¿verdad? That means a lot to us. Así que thank you, thank you, thank you. Now, let's begin, ¿ok? So today is November 22nd, right? Some celebrations are coming, tal vez no acá, ¿verdad? But in the United States, Thanksgiving is coming, Black Friday is coming, and some, well, in the United States, and also here we kind of have that celebration. So many things, guys, and this coming Friday is going to be a busy day, right? So get ready, right? And be careful with the traffic, etc.
So, well, today we're going to continue with section four. Just let me move it here. And just let me have a little bit of practice, okay? So last week, we started talking about possessive adjectives and possessive pronouns, and there was like a little bit of confusion over there between the two of them. But we were saying that possessive adjectives, generally, you use them with nouns, ¿verdad? Decíamos, van acompañados siempre de un noun. O sea, es un possessive adjective plus noun. So, my television, my computer, her sister, ¿verdad? Our parents, their car, etc. Entonces, cada vez que usamos possessive adjectives, we said we use it with a noun. Okay? And then we moved with the possessive pronouns. Y decíamos, possessive pronouns, they can stay on their own. ¿Verdad? Ellos pueden ir solitos porque prácticamente ellos vienen y vienen they take place, ¿verdad? A tomar el lugar de los nouns. Por eso se llaman possessive pronouns, okay? Y pues hablábamos también un poquito acerca de apostrophe S, ¿verdad? Apostrophe S is, you know, another topic. No nos fuimos así como que muy deep, ¿verdad? En el tema. But I was telling you two things. Hablábamos dos cosas, okay? With possessive adjectives, we have two parts, okay? Dos partes, la que está antes del apostrophe S y lo que está después del apostrophe S, okay? Entonces, tenemos Pat's blouse. So that means that Pat is the owner, ¿verdad? Pat es a quien le pertenece. And then the blouse, right, is the object, en este caso el objeto que le pertenece a ella, so the belonging, ¿verdad? La pertenencia. So we have the owner and the belonging. No sé si se recuerdan eso que vimos en la clase anterior. O sea, el poseedor y la posesión, que es lo que le pertenece a esa persona. Primero va el poseedor y después la posesión. And then we have the question, whose blouse is this? Whose jeans are these? Cuando yo uso whose, ¿verdad? Estoy preguntando por eso, estoy preguntando por possession. ¿A quién le pertenece este objeto o esta cosa, ¿verdad? Si yo vengo y digo, whose cell phone is this? Cuando yo voy a hacer una pregunta de un objeto en singular, ¿verdad? Whose cell phone is this? Or, oh, let's have a book. Whose book, right, is this? Okay. Whose calendar, right? Whose calendar is this, right? So it's like, if you are talking about one thing, you're going to use the question whose, and then is this, ¿verdad? En este caso, whose, luego el objeto, is this. ¿De quién es esto? Okay. Now, if we're talking about something in plural, that's going to be a little bit different. And I don't know if I'm going to plural from this paintbrushes. Okay. De decoración están aquí because I don't paint. La que pinta es mi hija, no yo. So I have here some paintbrushes. If I want to ask about something in plural, right? So I'm going to use the verb to be in plural. Okay. So whose paintbrushes are these? Right? Whose paint brushes are these? Or if I'm talking about, I don't know, what about this? What about planners? Okay, so I would say, whose planners, right? Whose planners are these? Okay, whose planners are these? So just be careful that whenever you're asking the question, make sure if it is singular or plural, okay? Si es singular, whose, luego insertamos ahí el objeto o la posesión, is this, singular. Whose, insertamos ahí el objeto o la posesión, are these, for plural. Okay, so that's how it is going to work. Very good. Now, let's go ahead and practice. Vamos a practicar así rapidito con unos ejercicios, okay? Pueden activar sus micrófonos si quieren, okay? Aquí les traía el cuadro, aunque ustedes tienen un cuadro más completo ahí en WhatsApp, ¿verdad? Que era con adjective pronouns y también les aparecían unos ejemplos. Este es el cuadro que les presenta el instructor en el video, ¿verdad? And he gives you some examples, ¿verdad? And he talks a little bit about the possessive pronouns, ¿verdad? These are his socks, ¿verdad? This is your umbrella. This is her car, okay? Now, we're talking about the possessive pronoun, right? These socks are his, son de él, ¿verdad? This umbrella is mine, es mía,
Ok, es que esa sombrilla que acabo de mencionar, right? The car is hers. ¿Cuál? Este azul, the blue one, is her car. Ah, ok, very good. Ok, it's mine. So that's how we're going to use it. Y vamos a hacer unos ejercicios. Veamos, ok. Decíamos, a possessive pronoun is used instead of a noun. Ok, cada vez que yo veo la palabra pro, o sea, en vez de, ¿cómo digo en vez de, teacher? Instead of. Esto, instead of, es en vez de, ¿ok? Going to use this, and we're going to use probably green, ¿ok? Instead of, en vez de, ¿ok? So, a possessive pronoun is, it could be subject pronoun, possessive pronoun, ¿verdad? Is used instead of a noun, ¿ok? Por eso lo uso, porque lo voy a usar en vez del nombre, right? Examples, that blouse is mine, ¿ok? Yo puedo decir, that is my blouse. Sí, pero también puedo invertir el orden y solo decirlo de esta forma. That blouse is mine. Esta blusa es mía. Y si usted se fija, mine, ahí está el solito. It stands on its own. Ahí queda el solito. Okay? My car is red. Hers is blue. ¿El qué de ella? El carro. Acabo de mencionar que mi carro es rojo y el de ella es azul. Ah, ok. So, my car is red. Hers is blue. Okay, so I don't need to mention it again. ¿Para qué lo voy a mencionar si ya sé que estoy hablando de vehículo, verdad? My car is red, hers is blue. Okay, now, ese es el possessive pronoun. Okay, ¿qué decíamos? Decíamos con los possessive pronouns, we use them instead of a noun, en vez de un nombre. Okay, now, what happens with the possessive adjectives? With the possessive adjective, it's going to be a little bit different. Okay, and it's usually used to describe a noun, okay? And it comes before the noun, like other adjectives, okay? Entonces viene el possessive adjective y lo usamos para describir. Dice, pero ¿cuál es la descripción que estamos dando con un possessive adjective? Bueno, eso, estamos describiendo possession, ¿verdad? Una posesión, okay? So, and it comes before the noun, like other adjectives. Todos los adjetivos, chicos, en inglés, siempre, siempre, siempre vienen antes del nombre. Ejemplos, teacher, I can say a beautiful flower, right? An interesting movie, okay? A blue house, right? ¿Y cuál es ahí el adjetivo? Dice blue. ¿Y qué estoy expresando? ¿Cuál es la característica que estoy dando de la casa? Que el color es azul. It's a blue house. Entonces, los adjectives siempre, siempre, siempre vienen antes del noun, okay? En español lo usamos de forma distinta, de hecho lo usamos de forma opuesta, ¿verdad? Porque decimos, la niña es inteligente, ¿verdad? La flor es bonita, ¿ok? La casa es azul, ¿verdad? El carro es verde, etc. So we use it in a different way. Sin embargo, generalmente lo vamos a hacer con el verbo ser o estar, ¿ok? Entonces, lo mismo sucede en inglés, pero we use it in the opposite way, right? Primero el adjetivo y luego el noun. Entonces, tenemos dos ejemplos ahí. This is my blouse, okay? My blouse, okay? My y un nombre. My car is blue, o sea, my y un noun, okay? Y para referencia, si hay una cosa por acá, quiero ver, ahí les puse, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Un cuadrito que siento que incluso tiene mejores ejemplos que yo les estoy dando. Ah, por si lo quieren revisar después, no hay ningún problema. Okay. A las, what time is it? Oh, it's 14. So in a few minutes, we're going to start working with your questions. Okay. Give me one moment. O sea, si no, pues se los paso ahorita. Don't worry. No worry. Ya se los voy a pasar. Eso no voy a buscar. Okay, so now let's go ahead and begin with the exercises. Bear with me. Continuemos. Dice possessive adjectives and possessive pronouns. Si pueden activar sus micrófonos, bueno, sí se puede, ¿verdad? Porque yo sé que a veces no solo están ustedes, sino que también hay otras personas con ustedes y para evitar la confusión y el ruido, etc. But if you want to participate, si no puede activar su micrófono, hágalo a través del chat. Si puede activar su micrófono, pues abre el micrófono y también puede participar. So, tenemos acá, we're going to decide if we're going to use a possessive adjective or a possessive pronoun, okay? Y aquí vamos a ir viendo cómo lo vamos a utilizar. So, number one, choose the correct word, okay?
Vamos a ver, ¿qué usarían ustedes? Is this cup your or yours? Yeah, yours. Very good. Excellent, right? ¿Por qué? Dije, bueno, because I'm using it as a pronoun. Ok, ya mencioné el objeto. So, is this cup yours? ¿Es esta taza tuya? Right? So, that's the way we use it, ok? The coffee is mine or mine? Mine. Very good. Excellent. Ok, we use a possessive pronoun, ok? The coat is my or mine? Mine. Mine. Very good. Excellent, right? He lives in her or hers house? Her. Her, right? Because we're not using a possessive pronoun here. ¿Y cómo lo sé, teacher? Porque miren, right after, inmediatamente viene un noun. Okay, muy bien. I need your or yours phone number. Very good. Your phone number, right? Because I am not using, I'm using a noun after it, and that's a phone number. Muy bien. The car or the new car is there or theirs? Theirs. Very good. Theirs, right? Because I already mentioned it. It's talking about a car. So she cooked our or ours food? Our. Our food. Very good. Excellent. Don't stand. Es no te pares, but that don't stand on my or mine food. My. My. Ok, no te pares en mi pie, ¿verdad? Ok, para que sepa cómo lo dice, ¿verdad? Ya sabes. Don't stand on my food, ok? No te pares en mi pie, because actually I hate it. And especially when someone, you know, is wiping their hands and you're wearing sandals and, you know, they, you know, I know you get wet with your toes, yeah. I don't like that. Okay, so let's continue. This is the last one, okay? She gave him her or hers book? Her book. Very good, right? So because I'm using a noun after that, right? So I met their or theirs mother? Their mother. Very good. 11, is this their or theirs coffee? Their coffee. Very good. Is the house her or hers? Hers. Muy bien. I eat hers because I am not using anything else. Okay. I'm just making reference of the house that I just mentioned. Mm-hmm. Right. The great scarf is mine or mine? Mine. Very good. It's mine. That red bike is our or ours? Ours. Ours. Very good. We should take our or ours notebooks. Our. Our, right? Our notebooks. Very good. That is my or mine car. My car. He dropped. Es dejar caer. Eso es drop. ¿Verdad? Dejar caer. He dropped. Mine or mine back. My back. Are these phones there or theirs? Days. Yes, exactly, because whenever, guys, you see the possessive pronoun alone, cuando está él solito, entonces yo sé, ¿verdad?, que estoy usando como un pronombre y no como un adjetivo, ¿ok? These cakes are ours, perdón, our or ours? Ours. Ours. Are those children your or yours? Yours. Yours, ¿ok? Thank you very much. Now, guys, de esos ejercicios yo les dejé ahí una lista. Esto exactamente lo que estamos haciendo es nada más para ilustrar los ejercicios que yo les he dejado, ¿ok? En la lista, la primera parte que ustedes llevan son acerca de possessive adjectives y possessive pronouns. Pero les voy a explicar la razón por la que porque quise hacer este review. Y es porque incluí unos ejercicios en los que usted debe de seleccionar cuál de los dos va a utilizar. Entonces, hay dos ejercicios que están bien completos, de hecho me gustan bastante. Uno de ellos incluye hasta una lectura, ¿verdad? Entonces, hay una lectura, luego se pasa abajo a la parte de grammar, y en la parte de abajo a usted le van a aparecer ejercicios y usted debe de seleccionar si es possessive adjective o possessive pronoun. La verdad es que son bastante bonitos los ejercicios que encontré, así que espero que los puedan completar, ¿verdad? Y que puedan aprender más a cómo usarlos, ¿ok? Vaya, acá fue donde ya fuimos aterrizando last week, ¿ok? So, 4.6 is a knowledge check.
Entonces, aquí es nada más, ya vimos estos temas, now we're going to complete them, right? And that was a little bit about possessive adjectives and possessive pronouns. Ok, muy bien. Vale, entonces son las 21. Quiero saber si hay alguna pregunta sobre la plataforma o si hay alguna duda, un ejercicio específico, ¿verdad? ¿Alguien que tenga preguntas? Teacher. Hola, hello, Melida. Sobre ya las 5, la lección 5, ¿cómo se llama cuando? La 5.4. ¿Cómo se llama? Yo le doy la correcta supuestamente, pero todos me toman malo. Creo yo que es la correcta. Está, ya vamos a ver, ahorita lo voy a cargar. Me dijo 5.4. It's loading. Ahorita está cargando, but that's going to be 5.4. Very good. ¿Alguien más que tenga también preguntas? Ah, no, sí, 5.4. Questions, questions. Para mientras voy a cargar el ejercicio que me dijo ella. Y lo vamos a cargar acá. Okay. Pueden ver la plataforma, perdón. Pueden ver la plataforma, chicos. ¿Será que les estoy compartiendo solo la pantalla de la presentación? Yes. Ah, ok. Ok. Telling the time. Muy bien. Telling the time is a topic that we haven't seen yet. No lo hemos visto aún, pero lo vamos a ver, creo yo, que entre el miércoles y jueves. Ok. Vaya, veamos. Dice acá, instructions. Look at the clocks and select two possible correct answers for the hour displayed on each watch. ¿Verdad? Entonces, son dos opciones, ¿verdad? Quiero ver que Mélida me hacía la pregunta. ¿En cuál, perdón, es con la que tiene problema, Mélida? Teacher, fíjese que yo supuestamente ya la contesté viendo el video, pero no sé si es tan correcta. Veamos, dígame. Vaya, entonces, la dos le puse que es la segunda. It's 10:35, ajá. Vaya, y de ahí la 3 le puse la cuarta. Ok, I will stop you there, la voy a detener ahí. Ajá. Veamos, primero dice que son dos opciones, ¿verdad? Así que dentro de cada uno de esos relojes hay dos opciones que son correctas. De hecho, nosotros vamos a ver dos formas diferentes de cómo decir la hora, ¿ok? Una de esas formas es como nosotros generalmente la utilizamos, y piense que de hecho no es que la utilicemos, sino que las dos formas las utilizamos en español, pero una es más común que la otra en inglés, ¿verdad? Entonces, una es cuando yo digo la hora y los minutos, ¿verdad? Por ejemplo, I say right now, ¿verdad? Ahorita digamos it's 8:24, it's 8 hours, 24 minutes, ¿verdad? Esa es una forma en la que yo lo voy a decir. Primero la hora y luego los minutos. La segunda forma es cuando yo uso past o uso after, ¿ok? Que es una forma bastante común también, especialmente pues en the United Kingdom, también en los Estados Unidos, pero más que todo en la parte de Europa donde hablan inglés. But it's when I use past o after, primero digo los minutos y después la hora, ¿ok? Entonces ahorita diríamos it's 24 past 8, o sea, 24 minutos pasadas las 8. Y si se fijan, las dos formas las usamos en español, pero esa forma generalmente pues es más rebuscada y salimos más fácil con decir, ah, 8:24, 8 hours, 24 minutes. Entonces, but the two forms are correct. Ahora bien, en este caso, Marian, si usted se fija, la hora exactamente no le está dictando el número 10, sino que es el número 7, la agujita es más cortita, ¿verdad? Sí, teacher, entonces sería, it's 6, la opción 3. 6:50 es una, muy ajá, bien, excelente. ¿Y cuál sería la otra forma? Ahora bien, en inglés, Melia, cuando nosotros estamos hablando de que faltan minutos, es distinto. Cuando han pasado, uso past or after, pero cuando hacen falta, uso to, ¿ok? Como decimos en español, son 20 para las 10, son 20 para las 11. Entonces, ¿cuál sería la segunda opción en esta? La de abajo. It's 25 to 11. 25 para las 11. ¿Estás segura? No. Ah.
Sería yes. La primera. Excelente. Muy bien. It's 10 to 7. That is correct. Okay. So what we have to do is just to pay attention to the needle. ¿Cómo decimos sí. aguja en inglés? Dice needle. Ya se lo puedes decir. Needle. Uh-huh. Ah, pues yo solo le ponía una, tichera, disculpe. Oh, solo no, una no, le ponía por eso. Bueno, la, gracias. A la orden, ya sabe. Vamos a ver, needle, así es aguja. Ok. Very good. Excellent. So, luego me dice Iris teacher 5.13, number 45. Ahorita. Pero acá quedamos claro. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta con 5.4? Recuerde que este, son dos, ¿verdad? Son dos de esta. Mélida, todavía tiene levantada la manita. No sé si todavía tenía preguntas. No, esto suele ser. Ah, vale, perfecto. Este, voy con Iris y luego con usted, Rosarito. Ok, ya voy. Quiero ver 5.13 acá. Vaya, me dice Iris. 5.13, number 4. Number 4, okay. She's watching TV. Esta, Iris. Tiene varias opciones, Iris. No la culpo de que este, no le acepte alguna de ellas porque sí está. Pero hay varias. Una de ellas es esta. She's watching TV. Por algún motivo a mí me la tomó poniendo un puntito después de T y después de V. ¿Ok? Así que you can use this one. Pero si tiene esta respuesta, she's watching TV. Probablemente algún carácter eje que no le está tomando. Pero that's the correct. ¿Ok? Ok, teacher. Gracias. Bueno, you're welcome. Dígame, Rosarita. Creo que usted, Rosarita, me había escrito. Iba a disculpar que no me había contestado. Pero dígame. Aquí voy a ver también yo lo que le aparece a usted. Pero... Good evening, teacher. Good evening, hello. Esta es la misma de la que está diciendo la compañera, solo que la mía es la número 8. Number 8. Es de una. Sí. Okay. Sí, sí, es de una, me falta la otra. Oh, okay. So, yes, actually, for this one, guys, I will show you the answer, okay? Because it's a sound. I don't know if you can hear the sound, but probably there's a confusion, and I will tell you why. It sounds like she's, you know, she's, I don't know, how can I say? Like, if she's in a mall, and she's, you know, shopping. That is a quote, like, if she's in a, with a cashier, and you can hear a cash register. Como una maquinita que, but actually what she's doing is typing, right? She's typing, and then you move the it's like a what's like a handle, you move it right towards your left and you can hear the sound, right? And then the person continues typing. Entonces, she's typing o digitando, ¿verdad? Esa es la number 8. Pero sí, ajá, lo entiendo, es esa especialmente, pues es la que con la que generalmente no la mayoría se confunde y agrega shopping, por ejemplo, o algo así. Sí, así estaba agregando yo shopping, les ponía ahí. Perfecto, but no, actually it's like this pattern. I'm going to be sharing in this pattern. Thank you, teacher. Solo que necesito que me ayude con otra. Es esta que me mandó aquí, la 5.10. Sí, sí, esa. Sí, sí, esa. Let me see. Okay, and that is number 3. Sí, bye. Yes. Thank you. So number 1 is done, number 2 is done, number 3. Okay, so this is number 3. Okay? Sí. Who's having breakfast? You see, it's Sue and Tom. ¿Por qué? Este, because... uh-huh. Es que fíjese de que yo también, así como se lo tiene, ¿sí? Así lo ponía yo. Pero a mí me daba error. No, sin el punto. Agregue el puntito, este Rosarito, y me avisa, por es que bueno, creo que a mí tampoco me la tomaba sin el punto. Se lo prometo. I tried like 4 times, okay? And then I added the period and it took it. Así que pruebe y me avisa. Bueno, ahorita voy a probar y le aviso, teacher. Okay, cool. Gracias, thank you. You're welcome. Teacher, yo también tenía esa pregunta, sí, pero ajá. Ya le voy a agregar el puntito también, yeah. Entonces. Add the period at the end, okay? Y se los digo porque generalmente, pues ya, si estamos terminando, empezando y terminando la oración, agregamos un punto al final, ¿verdad? Si usted se fija aquí en las respuestas, hay un puntito de al final. So probably that's the reason why they expected us. No esperaban que agregamos ese punto, yo no lo estaba agregando tampoco, but actually, yes, you have to add, hay que agregar, okay? Así que that's
number 3. Y me avisan. ¿Alguien más que tenga preguntas, chicos? Someone else? No one? Are you sure? Pero me alegra muchísimo que estén preguntando cositas de la section 5 porque quiere decir que ya van a terminar, así que that makes me very, very happy. Porque ya llegando a la sección 5 ya estamos completos y pues yo tengo la tranquilidad y yo sé que pues para lo, la continuidad de la beca no va a haber ningún problema. Teacher, hi. Tengo dudas en el 4.11. 4.11. Yes. Está cargando 4.11. And don't worry, guys. I mean, a pesar de que ustedes se hayan adelantado, no importa, porque recuerden que de todos modos siempre vamos a ver los temas acá. ¿Acá en qué número este, me está hablando? Juan Carlos, no. 4.11. Ah, 4.11. Bueno. Ah, 4.11, perdón. Ok, ¿en qué número? Siendo el honesto, desde el primero patalé. ¿Perdón? Siendo el honesto, desde el primero tuve problemas. Por lo menos hacer unos dos si es problema. Si no es problema, para poder hacer ideas. No problem, Carlos, ahorita. Bye. Dice acá, well, let's take a look at the examples, okay? It says instructions. Look at the pictures and input, o sea, ingrese, ¿verdad? And input the correct answer in the blank. Some sentences will have a negative connotation and some positive connotation. Lo que quiere decir que tengo que poner atención a lo que dice y este, a lo que lleva puesto para saber si es afirmativa o negativa, okay? So, for example, dice, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. Or, I am wearing high heels too, right? O sea, sin contracción, aquí va a haber to be. Now, let's take a look. La primera dice, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. Okay? Y ya nos dan la respuesta, ¿verdad? Porque dice, I am wearing high heels too. Okay? So, acá puedo ocupar apostrophe M, puedo contractarlo de esta manera o puedo agregarlo de forma completa. I am wearing high heels today. I am wearing high heels too, okay? Entonces, la oración es afirmativa porque en realidad sí está diciendo, ¿verdad? Sí está diciendo high heels, you see? Ahí están, están los high heels, los tacones. Entonces, now let's take a look at the second one. Dice, it's raining, but la, 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 a raincoat, ¿ok? Siempre aquí en la número uno, ¿ok? It's raining, but, la, 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 a raincoat. What is the meaning of raincoat? What is the meaning of raincoat? ¿Qué significa raincoat? Como una chaqueta o un traje. Ok. Abrigo. Abrigo. Ajá. Pero, ¿qué tipo de abrigo, Mac? Para el invierno, la lluvia. Exacto, como un impermeable. Eso es un raincoat, ¿ok? Ese es el que me pongo when it's raining, right? And I don't want my clothes, right, to get wet. Now, entonces, veamos, dice Rosadito, right? Ah, va, excelente, Rosadito. Me alegra que ya puedo contestar eso. Vaya, raincoat, pero veamos la foto. Veamos la foto de Claire. ¿Está ella usando un raincoat? No. Oh, ok, excelente. She's not. Right? Entonces, en este caso la oración va a ser negativa, but, en este caso voy a contractar para negativo porque se ve mejor, but I'm not wearing, no estoy llevando, I'm not wearing a raincoat, ¿ok? Entonces, basado en lo que la persona anda puesto, es que aquí voy a saber yo si es una oración afirmativa o si es negativa. Prácticamente lo único que les está pidiendo en este ejercicio es el verbo to be, y el verbo con ing, ¿eh? Verbo to be en negativo y verbo con ing, ¿ok? Hagamos uno más. Tenemos aquí number two. It's hot today, right? So they're saying it's hot today. You see it's sunny. The sky is blue. And Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. Yes, it's true, ¿eh? They're wearing shorts and t-shirts. Not t-shirts, but t-shirts. Now, then it says, it's very sunny, but, la, 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 sunglasses. What is the meaning of sunglasses?
What is lentes. Muy bien, lentes. Para el sol, muy bien, excelente. Lentes para el sol. Uh-huh. Very good. Now, ¿están usándolos ellos, sí o no? No. Muy bien. No. Entonces, en este caso, they... aren't. Aren't, muy bien. They aren't wearing sunglasses. Okay? Are so not wearing. O también are not wearing. Muy bien, they are not wearing sunglasses. Ahí pueden probar ustedes cuál es el que le va a tomar, ¿verdad? Si le puede tomar full form o si le va a tomar contraction. Ahí usted pruebe, pero esa es la forma en la que lo vamos a ir llenando. No sé si contesto la pregunta. Yes, teacher. Thank you. Excelente. Very good. ¿Alguien más que tenga alguna duda con respecto a este ejercicio o estamos bien? Ok. Entiendo que estamos bien. Entonces, veamos. ¿Quién me acaba de escribir? Perdón. Es que me gusta llamarles por su nombre. Disculpen que les pregunten, no es para exponerlos, no, sino que I like to call you by your name. No sé, llamarlo por su nombre. No sé si será Mercy. ¿Es that Mercy? No. Sí, por WhatsApp yo. Ah, vaya, a ver, sí. Ok, perfect. Espérenme, quiero ver. Sí, es la misma que estábamos hablando hace un momento. Espera. It's 5. ¿Qué número era? 5.10. Ok. Sí, en ese caso su respuesta es correcta, mi niña. Está bien, solo que necesitamos mayúsculas con los nombres y un puntito al final. Le voy a mostrar cómo me quedó a mí para que vea. Que yo también agregaba solo el nombre e incluso poniéndole las mayúsculas no me lo tomaba, pero era porque no le había puesto un puntito al final. Pero ahorita le muestro cómo. La Isabel anda con todo cocinando. Pero esas fotos que había. Vamos a ponerle miedo a la novia. Number 10. Oops, perdón, acá, 10. Very good. Aquí está, mire Mercy, es lo mismo que usted tiene como respuesta, la única diferencia es que me la va a agregar una mayúscula a cada nombre y me lo va a poner un puntito al final. Eso es todo, pero su respuesta está correcta. ¿Ok? Ah, ok, gracias. Bueno, a la orden. ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas? Questions? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces voy a continuar con la clase. Pero si de repente faltan todavía 15 minutos para que terminemos y surgió otra duda, avíseme antes de que terminemos. Solo tomemos en cuenta que yo pues exacto a las 8:00, ¿verdad? Tengo que moverme a la siguiente clase. No es que no los quiera seguir atendiendo, por supuesto que no. Now, let's see. We're going to just mention a little bit about weather. No sé si recuerdan que la semana pasada les dije no, we're going to just mention this next week. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y después de eso me voy a mover a lo que es present continuous, ¿ok? Ah, bueno, it's the Byron. I'm fine, thank you, Byron. Just give me one moment. Déjenme adelantar aquí este tema que para mí es importante porque hay estos ejercicios de present continuous. Y hay un ejercicio que es exactamente relacionado con lo que les voy a explicar ahorita. It just mentions four different seasons. As you know, guys, in El Salvador, we don't have all the seasons, so that we don't have snow. All what we have is heat. It's calor, ¿verdad? Heat we have hasta para regalar. But we don't have snow, right? Sometimes we have a rain, well, no. Actually, there's a rainy season. Hay una season, una temporada de lluvia, but actually, it's, you know, once a year, but that's it. So, but in other countries, we have spring, que es primavera. We have summer, que en otros sí, pero tenemos esa estación, summer. We have fall, otoño, but actually, we have kind of like this fall. Sí, son a bien, con un poco de wind, viento, etc. Algunas veces, algunos años vienen, otros se acercan.
And then we have winter, right? We have winter. Now, all those four seasons, right, as you can see there, one of them, the first one, spring, is warm. O sea, es un clima cálido, ¿verdad? Pero, bueno, sí, kind of warm, ¿verdad? No es tampoco ni muy caliente, pero tampoco es helado, entonces es warm. Es un clima así como agradable, ¿ok? El warm vendría siendo en nuestra traducción tibio, ¿verdad? Agradable, así. Now, summer, right? It's raining, they say, it's hot and humid. It's true, that is the summer. Hot and heat and humidity, ¿verdad? Calor y humedad. Hot and humidity, that's what we have. Heat, perdón. Heat es calor. Hot es el adjetivo. Así se lo voy a escribir. Heat es el noun, o sea, es calor. Y hot es el adjetivo, caluroso, ¿verdad? Humid es el adjetivo. Y el noun es humidity, humedad, ¿ok? Para que vean que hay que ir haciendo la diferencia entre los nombres y los adjetivos. Heat es el nombre, hot es el adjetivo. Humid es el adjetivo, humidity es el nombre. Entonces, as you can see, the difference is in the temperature, right? Temperature. When it's spring, we have 21 Celsius degrees, ¿verdad? Acá we have, then we have Fahrenheit, right? Los Fahrenheit. Then probably when it's raining or when it's summer, we have 20 and 30, right? 20 and 30 degrees. When it's, you know, fall, no tenemos, pero that will be between 10 and 15 degrees, and when it's snowing, well, we got, you know, sometimes temperatures below zero. Algunas veces bajo cero, but not the case in El Salvador. Muy bien. Eso era solo algo que quería mencionar que estaba dentro de la plataforma, y de ahí nos mueve directamente hacia una conversación que vimos la semana pasada. Now, con esa conversación que vimos la semana pasada, hicimos como esa introduction a lo que es present continuous, ¿verdad? Now, we were saying that present continuous is what we use to talk about things that are happening, that are in progress right now. Okay? Están ocurriendo en el momento. Pero en este caso, es algo que está sucediendo, como de la aplicación que se le da, I am wearing, estoy vistiendo. I am wearing today a beige blouse, right? I'm wearing, kind of. I didn't realize I was stepping on a piece of paper. I'm wearing, you know, pants, right? And I'm wearing my tennis shoes or my sneakers, etc. Now, we can use it like that, or we can talk about actions that are happening at the moment, ¿verdad? Y pues en la conversación yo les había tomado algunos ejemplos, ¿verdad? Que son los que presentan acá directamente, ¿verdad? She's wearing boots, right? She's wearing shoes, ¿verdad? Etc. Aquí la clave está, chicos, en recordar cómo vamos a usar el verbo to be. ¿Okay? Y decíamos que teníamos tres formas. Am, is, and are. I am, you are, she is, it is, he is, they are, you are, we are. ¿Okay? Solo hay tres formas y media vez yo sepa aplicarlas con el subject, con el pronoun que me corresponde, ahí estoy bien. Y luego, pues acá el instructor les da como una fórmula, ¿verdad? Y decíamos que necesitamos un subject, el verbo to be, un verbo con ing y un complemento. La semana pasada yo le di cada una de las fórmulas y les compartí ese cuadro ahí en el chat. Ahora bien, una de las cosas de la que no hablamos, que yo les dije que íbamos a ver esta semana, es esta parte de la fórmula, ¿cuál, teacher? En donde hablamos acerca del verbo con ing, acá. ¿Ok? ¿Por qué, teacher? Porque yo no solo voy a venir y le voy a agregar ing al verbo, no, ¿verdad? Tengo que poner atención en cuál es la terminación, ¿verdad? Y qué regla es la que voy a aplicar, porque sí hay unas reglas que debo de seguir para poder aplicar el ing al verbo, ¿ok? Entonces ahí el instructor les da algunos ejemplos. I'm talking right now, I'm explaining, you're listening to the class right now, etc. ¿Ok? So those are some examples that the instructor presents ahí en el video, ¿ok? Vale, entonces como ya vimos un poquito acerca de la fórmula, ahora voy a mencionar un poquito sobre las reglas, ¿ok? Y en los ejercicios que yo les compartí, ahí va un ejercicio exactamente relacionado con lo que voy a explicar en este momento, ¿ok? Vamos a ver.
Chicos, estas son seis reglas, ¿verdad?, que debemos manejar, ¿verdad?, cuando nosotros vamos a agregar ienes en el verbo. No es solamente voy a venir y voy a decir a todos los verbos les voy a agregar ing. No, de hecho debo poner atención a los siguientes escenarios, ¿verdad? Scenario number one, ¿ok? Verbs ending in e. Todos los verbos que terminan en e, ¿ok? Bueno, en ese caso, si un verbo termina en e, automáticamente yo lo que hago es que I delete, cross it out, remove, erase the letter e. And then I add ing, ¿ok? Entonces ahí tengo algunos ejemplos. Hope, hoping, right? Ride, riding. Make, making. Ride, riding. Believe, believing. Drive, driving. Dance, dancing. So all those verbs that you see there, those verbs end in E, okay? So if the verb ends in E, all what I have to do is to remove the letter E. Cross it out. Elimínela. E, pero la E. Pero la E. And then add ing. Okay? Very good. That's rule number one. What about rule number two? Okay? Bueno, es más, saben que antes si cualquier cosa, si cualquier cosa pasa en buen teacher, en buen teacher. Voy a compartir. Ah, ya sé. Tengo un documento. Mejor le voy a compartir el documento donde está completo. Ya me acordé. I have a specific, you know, PDF and I'm going to share it with you. Se lo voy a compartir. So, rule number two. Most verbs add ing. Okay, ¿qué quiere decir eso? Si no cumple el escenario 1, si no cumple el escenario 2, 3, 4, 5 y 6, perdón, el escenario 1, 3, 4, 5 y 6, entonces tengo el escenario 2. ¿Qué quiere decir? Que todos los demás verbos, ¿verdad? Yo les voy a agregar solo ing. ¿Cuándo va a ser eso, teacher? Generalmente cuando terminen en una consonante que no vaya precedida, pues, de un escenario que ya se los voy a mencionar. ¿Ok? Pero sí, la mayoría de verbos sí van a llevar ing. ¿Qué pasa con los verbos en la regla número 3? Esos verbos, chicos, se llaman one-syllable verbs. ¿Qué significa one-syllable verbs en Spanish? Me dirán, me preguntarán ustedes. Bueno, one-syllable verbs significa monosílabo. ¿Ok? Entonces es un verbo monosílabo. Para que yo pueda aplicar esta regla, chicos, tiene que haber algo bien específico. Y es algo que se llama consonant plus vowel plus consonant. Se lo voy a escribir ahí en el chat. ¿Ok? Consonante, vocal, consonante. Veamos, yo es consonante, vocal, consonante. Sí, consonante, vocal, consonante. Ron, consonante, vocal, consonante. Teacher, pero stop y swim no solo son consonante, vocal, consonante. Es correcto, sin embargo, es un solo sonido. ¿Ok? Entonces es como que si lo fuera. Stop, swim, right? Entonces esos dos entran en esta regla. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando tengo ese tipo de verbo? Lo que voy a hacer es que voy a duplicar la última consonante y después voy a agregar ing. ¿Ok? Entonces, ok. Vaya mercy. Ya voy a ver. Ya voy a ver, solo voy a terminar de explicar esto y ya vamos a ver. El último ya es el que les compartí hace un momento. Ahí está en el chat, Mercy. Ahí está en el chat la respuesta del número 8. Ahí dice, she's typing. Abajo de Niro, ahí les compartí en el chat la respuesta de la número 8. Luego vamos a revisar la número 3, ¿ok? Pero revise ahí en el chat. Ahí debajo de... Ay, es malo, voy a cumplir. No es... No es she's shopping, que eso les comentaba, que la mayoría había escrito esa, pero no, es she's typing. That's number 8, ¿ok? Ok, gracias. You're welcome. Ya vamos a revisar la otra. Solo voy a terminar acá. No problem. Ok, entonces les decía, cuando tenemos ese tipo de monosílabos, one-syllable verbs, just be careful with that. O sea, tengan cuidado porque ahí hay que agregar una, hay que duplicar, perdón, la consonante y luego, ¿verdad? Agrego ing. Hay que jog, jogging, sit, sitting, run, running, stop, stopping, swim, swimming.
¿ok? Luego en la número 4 ocurre un caso bien curioso, ¿verdad? Porque es un caso en el que el verbo termina en IE y yo automáticamente al terminar en IE elimino todo, elimino IE y solo agrego una Y, o sea, prácticamente pobre verbo, ¿verdad? Lo despedazamos y solo nos quedamos con la consonante, ¿right? ¿Y sí? Ahí me está, les estoy explicando, ¿ok? Entonces, al quedarme solo con la consonante, vengo yo y le agrego, ¿verdad? La Y, y hasta que he agregado Y, entonces yo puedo agregar, ¿ok? Y pues, teacher, ¿son más verbos? Probablemente, pero estos tres verbos son los que usted debe de manejar por el momento, ¿ok? So, tenemos die, sign, sigh, sign, lie, lying, ¿ok? So, those are the only three options that we're going to have here. Recuerde, si el verbo termina en IE, elimino IE, dejo sola la pobre consonante, luego pues le agrego una Y y luego ING. ¿Ok? Very good. That is rule number 4. Now, in rule number 5, guys, este más que todo tiene que ver con stress, ¿verdad? O con la acentuación. ¿Por qué? Porque dice, if the second syllable is stressed, double the consonants and add ING. ¿Ok? Now, ¿cuántos verbos más hay, teacher? Mire, puede que haya unos cuantos más, pero le voy a ser honesta, esos tres son los más comunes, ¿verdad? Y los que usted probablemente va a utilizar, que son admit, prefer, and begin. Yo siempre me preguntaba, ¿sí? ¿Por qué begin lleva doble and? Es medio que, I don't understand. Y yo no me hallaba, I mean, I was looking for a rule. Estaba estudiando, por supuesto. Acuérdense que yo estudié inglés, pues después de high school, después del bachillerato, y decidí que iba a estudiar inglés, ¿verdad? Entonces ya grande, entonces yo también me quedaba con mi duda, digo, lo chistoso es que cuando yo lo escribía, siempre lo escribía con una N, ¿no? Y siempre me corregían, y no voy a decir, why, but why. Pero generalmente tendemos a desconocer esa regla, ¿verdad? Es cuando la segunda sílaba del verbo va acentuada, entonces para poder decir el verbo correctamente necesito duplicar esa última consonante. Admit, admitten. Prefer, preferring. Begin, beginning. O sea, prácticamente necesito esa consonante adicional para poder pronunciar el verbo correctamente. That's all. Eso es todo. Y pues la última que es most verbs ending in Y, add ing. ¿Ok? No nos confundamos acá, chicos, porque más adelante vamos a ver la tercera persona, pues, y ahí va a haber un cambio en el mindset, ¿verdad? Que probablemente sea así. No, teacher, pero los verbos con ING, sí, a todos les agregaba, a todos los que terminan en Y. Sí, es cierto. Pero más adelante van a ir conociendo otras reglas con el presente simple que van a chocar un poquito con esta cosa del ING. Con este tense. Entonces, todos los verbos, pues, que terminan en Y generalmente llevan ING. Directamente, ¿verdad? Buy, buying, enjoy, enjoying, play, playing, say, saying, try, trying, talk, talking, sing, singing. So those guys are the basic rules that you need to know to add ING. Y la última que quería mencionar, que se fue ahí, es la número 2. La número 2 prácticamente pues es la que voy a usar si no tengo el caso, el escenario 1, si no tengo el escenario 3, si no tengo el escenario 4, si no tengo el escenario 5, si no tengo el escenario 6, entonces finalmente tengo el escenario 2, en donde todos los demás que no quedan con ninguna de las otras reglas, quedan en el escenario 2. ¿Okay? Que es most verbs add ING. No se preocupen por esta información, que yo tengo un PDF que lleva todo, ¿verdad? Aquí solo les compartí exactamente las reglas, pero yo les voy a compartir el PDF donde están las mismas reglas que les estoy compartiendo. Y solo voy a revisar acá, chicos, rapidito, lo que me pidió Mercy. Creo que era 5.10. ¿Qué número era? Number 3, ¿verdad? ¿Cuál es, Mercy? Perdón. Ese, ¿verdad? Sí. Ah, okay. Number 3. Okay, let's see. Answer questions about each sound. 1. Two.
3. Okay, very good. So, what? Oops, ya no me deja parar. Answer questions about each sound. 1. Ah, se le pone mute. Okay, no me dejo de tener el otro, si le puse mute. Okay, so what do you have for number 3? Vamos a ver, Mercy. What do you have for number 3? Usted me ha escrito acá, dice, she's eating. Okay, she's eating dinner. Vaya, está correcta, solo que como no sabemos si es breakfast, como no sabemos si es lunch, como no sabemos si es dinner, solo con que usted escriba o que usted dijiste she's eating, that's gonna be okay. Esa es la respuesta, she's eating, pero sin especificar el qué, porque no lo dice, no lo menciona. Así que solo bórrele eating, perdón, solo bórrele dinner, ¿verdad? Y un period ahí, y ahí estamos. Si gusta prueba ahorita, Mercy me avisa, ¿ok? ¿Mercy? Hoy sí, le quité el dinner. Sí. Perfecto, excelente. Gracias, teacher. You're welcome. Ok, guys, so, ¿alguien más que tenga pregunta? Quedamos más o menos por el momento, porque mañana voy a hacer otro repaso, no se preocupen, pero ¿hay alguna duda con respecto a las reglas de las que acabo de hablar? No se preocupen que ya en un momento les voy a compartir yo el documento con las reglas, ¿ok? Pero ¿hay alguien que tenga alguna duda? Doubts? Ok, very good. I assume that there's no question so far, hasta el momento. ¿Verdad? So far significa hasta el momento. So, so far, so good. Esa frase, so far, so good, es todo bien hasta el momento. Okay. So far, so good. Todo bien hasta ahorita. Okay, excellent, guys. So pretty much what I'm, well, after that, what comes is the practice, right? With the 4.11, which is the exercise that Juan Carlos was asking about. ¿Verdad? And I was sharing with you. I, so I could poner atención porque ahí dice that some sentences will have a negative connotation or a positive connotation. Solo es de ver la foto y de entender, ¿verdad? Si la persona está diciendo eso o no, ¿ok? Now, aquí estaba la anuncio de check the platform, pero pues por supuesto prefiero siempre hacerlo antes porque sé que hay algunas preguntas que toman tiempo, ¿verdad? We will continue working tomorrow with present continuous. Recuerde que mañana es la última clase de la semana 3. Miércoles comenzamos semana 4. Okay, but tomorrow I would like to take some time to practice, ¿verdad? To practice a little bit with the present continuous, okay? Besides that, right, probably what I'm going to do is that I'm going to have an exercise, you know, probably to build some sentences. That's what we're going to do. Y también les pido de favor, busquen en los de present continuous. Son cortitos, pero en los de present continuous exercises or links that I shared, ahí hay alguno que otro en el que usted va a poder practicar las reglas que yo le acabo de explicar. Hay uno que es exactamente pues, relacionado con las reglas que les acabo de explicar. Si gustan, mejor antes de que se me vayan en este minutito que me queda, les voy a compartir la, el archivo. Permítanme. No sé qué se me olvide, porque ya en la mañana, chicos, estoy despierta de las 4 de la mañana, pero ya luego no me queda tiempo para nada. Qué por Dios, andaba en una carpeta que nace. Okay. No, no, vámonos a
Ahí les dejo las tools. Check them out, ¿verdad? And try to practice with the exercises, right? That I shared. Ahí están las reglas, así que son las mismas que yo les he presentado aquí, ¿verdad? Así que, if you have any questions, read them, okay? And I'm going to share a little bit more about that tomorrow, okay? Así que hasta aquí llego, chicos, con ustedes. Ya me toca ir a la otra clase, pero thank you very much for joining, right? And I'll see you tomorrow, okay? No falten, así que good night. Bye-bye, guys. Take care. Bye, teacher. Bye-bye. Take care. Bye, teacher. Bye. Bye.